Buen día, familia. ¿Cuánta energía? ¿A qué hora te vas? No te pienso llevar. No, tranqui, yo me arreglo sola. ¿Y cómo te vas? Gracias. Me voy en colectivo. ¿Y la sube? Ay, la sube. Y si está mal. Rápido, pues cierra. Sí. Buen día. Hola, hija. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te cansaste bien? Sí, soñé algo raro. ¿Y a la obra cómo vas? En el colectivo. Ay, me subo. ¿Qué tal? No, yo no tengo que ver. ¿En serio, va? Sí, yo no. Bueno, me cambio y voy. Bueno, dale. Perfecto. Chau, hija, suerte. Te amamos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ven, sentate por acá si querés. Me dijeron que suba porque dijeron que querías hablar conmigo, ¿puede ser? Sí, mira, tengo un par de cosas para decirte con relación a tu puesto de trabajo. Algunos compañeros tuyos me dijeron que te vieron haciendo cosas y que ya están de acuerdo con lo que opino yo, que tu puesto de trabajo, el que tenés actualmente, ya no te sirve. Y lo que te quería decir, pero primero lo quería hablar con vos, obviamente, sí, es que vas a tener un nuevo puesto de trabajo, te vamos a ascender. Y estaría buenísimo que aceptes, porque realmente te queremos en la empresa. Necesitamos que nos des la aprobación y tendrías nuevas horas de trabajo, un nuevo sueldo y otros nuevos beneficios, sí, para que puedas disfrutarlos. Obvio que acepto y muchas gracias, en serio. En a serio, vos. Gracias. De nada. Hola, Khan. ¿Qué pasó? Yo tengo que ir de Rochi, pero cuando termino voy, ¿sí? Hola, Liz. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Qué onda tu día? No, tranqui. Laburé a full. Estoy matada. Sí. ¿Quieres un mate? Dale. ¿Vos de qué querías hablar? Ah, te quería comentar que... somos amigas hace mucho tiempo y me estaban pasando cosas con vos y por eso te dije juntarnos, porque no sabía cómo decírtelo. Mira, a mí me pasaba lo mismo, pero no sabía cómo decírtelo. No encontraba el momento. Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Sí, pasa que te cuento bien. Bueno. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué onda con Roche? No, estuvo bien, pero pará, contame lo tuyo. Ay, me asustás, Carmen. Es que
2 meses. No puedo creer. Ay, estoy contenta. Estoy muy contenta. Ay, tanto que lo quería. Sí, estoy. Me alegro. Mal. Pero bueno, más que nada te llamé porque quiero que seas la madrina. No, ¿en serio? No, amiga, estoy re contenta. Obvio que sí. No, amiga, me pone re feliz. Mal. Ay, qué lindo. Sí, estoy re feliz. Bueno, escúchame, Juancito se fue el fin de semana. ¿Te quieres quedar a dormir como antes? Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Dale, sí. Eucan, no sabes. Como que hoy fue el mejor día de mi vida. Imagínate que me ascendieron. Se nos dio el fin con Rochi. Vos estás embarazada y voy a ser la madrina, tipo, para colmo. Pero tuve una sensación re rara. Como que me desperté con un sueño. ¿Qué? Raro. Sí, anormal. No sé. Bueno, Lu, pero quédate tranquila, capaz estás cansada. Vamos a dormir y capaz mañana ya te sentís mejor. Tienes razón. Paciente, no dejas un espejo, 20 años, accidente automovilístico. Presión estable, signos vitales buenos, pero para despertar va a tener que tener suerte.